Saludos a arroba Chamos Market, presentes y a tiempo con las noticias y el mejor. Gracias por este saludo, Chamos Market, y a todos quienes le tomen una fotografía a la pantalla en este momento y la coloquen en mi cuenta de Twitter. Allí está en pantalla, arroba Edu Rodríguez G. Y recuerden poner desde dónde nos están siguiendo. Nos interesa mucho saberlo. Estamos listos para nuestra primera entrevista cuando son las 7:01 de la mañana. Siempre es interesante conversar con Tomás Ocías López, analista económico, político, asesor de empresas. Imagínense la experiencia que tiene. Fue presidente de Cavidea, que es la Cámara Venezolana de la Industria de los Alimentos, durante 20 años. Fue ministro de Industria y Comercio, fue presidente de la Cámara Farmacéutica, fue representante de Venezuela ante la Corporación Andina de Fomento. Tomás, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Encantado de estar contigo en el programa, en tu vibrante programa que todas las mañanas estremece al país con información y comentarios. Gracias. Equilibrada la información, que es lo importante hoy en día para todos los que te escuchan y ven. Gracias, Tomás, gracias. Bueno, Tomás, una papa caliente la situación, hay que procurar la flexibilización, tal como lo ha definido el Ejecutivo, y por otra parte se extiende el estado de alarma, es decir, atender al mismo tiempo el tema sanitario, el tema económico. ¿Cómo aprecias tú este momento en Venezuela y las decisiones que va tomando el Ejecutivo para atender las prioridades que acabo de plantear? Fíjate, Eduardo, esta noche mismo que me llamaban para tener la opinión como analista económico, y lo quiero repetir ahora y decirlo en exclusiva para ti, de que los anuncios del presidente no aclaran la situación ni son lo más indicado en estos momentos. Probablemente, ¿no? El 7x7 venezolano, como se ha dicho, que es una fórmula venezolana, ha sido un instrumento indudable de solución para el Ejecutivo de este tema, pues de lo que va a significar el equilibrio entre la salud y la economía. Pero eso significa que durante una semana tú vas a tener los 10 sectores o unos sectores en los que van a poder tener una participación comercial o una participación industrial dentro de la economía venezolana, pero tienes muchos otros sectores, entre ellos los centros comerciales, y lo cito, en los otros estados del país donde hay apertura total, van a poder funcionar, pero que en los estados, incluyendo en Caracas y el estado Miranda y La Guaira, para nombrarlos, pues no podrán abrir, que es el mayor porcentaje. Los 9 estados citados representan la mayoría de lo que es la atención al público de los centros comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Falta la posibilidad de acceso al público, falta la posibilidad de estimular un sector tan importante como los centros comerciales, como la lavandería, como la librería de la esquina, como cualquiera de los establecimientos que están en lo que se llama la manzana, alrededor de la cuadra del venezolano, y que necesitan trabajar. Tú me dirás, bueno, pero todo esto es importante por la salud del pueblo venezolano. No, Eduardo, no es así. La salud del pueblo venezolano se puede cuidar igual teniendo una logística con la parte económica, con la producción y con la venta. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Hay una alternativa que es la que se le ha propuesto al presidente de la República. Lo han hecho los gremios empresariales, específicamente con Comercio, que reúne a la Cámara de Comercio, que ha sido quien ha propuesto soluciones, problemas que existen y las soluciones en todo el país, de que manteniendo las condiciones del régimen sanitario mandadas por la Organización Mundial de la Salud y por la
los organismos internacionales, manteniéndolo todo, guantes, la atención, los tapabocas, la desinfección a la entrada, la distancia, se pueda realizar. Y ellas son el trabajar por días. Por ejemplo, los centros comerciales pudieran trabajar los lunes, miércoles y jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde, pero la librería, que no abre ni ha abierto en ninguna de estas facetas, igual que la lavandería, que son locales comerciales pequeños, no son grandes, con poco personal, pudieran tener un horario, a lo mejor todos los días, desde las 10 de la mañana a la 1. ¿Por qué? Porque se está enviando al venezolano a su casa a las 2 de la tarde. Se está desaprovechando la tarde. Estas son experiencias además de otros países y soluciones que están utilizando ya otros países del mundo. En Europa sí es verdad que hay países que han tenido que regresar a la cuarentena porque ha sido necesario por unos días, por una semana, pero quienes han hecho alguna flexibilización están utilizando los horarios, los días, los turnos rotativos para todos los sectores, de tal manera que la actividad comercial no se detenga, ni la industrial, y el venezolano en este caso no se muera por los ingresos, sino se muere por la salud o por la pandemia. Entonces, el equilibrio entre la salud y la pandemia es exactamente lo que se busca. Y cuando tú me hablas de la salud, cuando el venezolano piensa en la salud y el dirigente político o el ejecutivo nacional te dice, yo estoy aquí para cuidarte y en nombre de que te protejo no vas a salir, no vas a hacer esto, no puedes tener actividad ninguna, no puedes abrir un negocio pequeño. Sí, yo te estoy cuidando, pero también de repente estoy matando tu ingreso. Entonces, o el venezolano tiene un problema con la pandemia, ojalá Dios lo cuide, pero o muere por una pandemia, para eso hay que cuidarlo, pero si no, también puede morir por la falta de los ingresos. Y esta es la gran disyuntiva que está planteada y por eso este 7%, como está planteado, a mi modo de ver, no responde a la necesidad del pueblo venezolano y de la población venezolana. Tomás, ¿cómo aprecias tú y hasta dónde tienes conocimiento estas conversaciones entre Fedecámaras, con industria, con Secomercio y el Ejecutivo? Estas reuniones en Miraflores. Fedecámaras acaba de cumplir su asamblea anual en modo virtual, dada la pandemia, y estos sectores han venido precisamente planteando la necesidad de lo que tú describes. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que en esta Venezuela, en este momento urgido, el sector privado sea atendido, sea escuchado, sea bienvenido por el sector público para trabajar en conjunto por el país? Fíjate, una asamblea además extraordinaria. Con récord de asistencia, ¿no? Abierto por primera vez y llegó a tener hasta cerca de 2.000 participantes. O sea, se abrió al pueblo, al público, a todo tipo de público. Es lo que tienen que hacer el dirigente y los sectores empresariales. Pero fíjate, está muy buena tu pregunta porque tiene que ver con otra proposición que he realizado. Hubo una reunión que hizo la vicepresidenta de la República, en instancia del presidente, por supuesto, con la vicepresidenta, 5 ministros y el presidente de Conce Comercio, y fue invitado, y tengo información incluso que fue invitado por Requemore, pero que fue invitado el presidente de Fedecámaras. Bueno, la reunión fue, Eduardo, extraordinaria, dicha por los ministros y por la vicepresidenta y por personas a las cuales yo tuve acceso, que comentaron que qué reunión tan sincera, qué pan positiva tenía el presidente de Conce Comercio y de Fedecámara, que no hubo ningún tipo de susceptibilidad, de palabra
mal dicha ni mal interpretada, de agresión, ni por parte del sector oficial, que a veces es tan agresivo cuando se dirige a los líderes empresariales, o tan dogmático, ni por parte, por supuesto, de la dirigencia empresarial, que les señaló los problemas, pero les propuso respetuosamente las decisiones. Y en aquellos puntos en los que no se estaba de acuerdo, se le dijo: mire, ministro, mire, vicepresidenta, nosotros no estamos de acuerdo con regular precios, por ejemplo, cuando hay una inflación. Porque si lo que tenemos ahora es abastecimiento, gracias a Dios, y un suministro completo, y te lo quiero ratificar aquí, el país está totalmente abastecido, y los canales se llaman lo que es la distribución, transporte y la producción, están funcionando bien. Para alimentos y para medicina, por lo menos tenemos un abastecimiento seguro de un par de meses en el día de hoy, y probablemente más. O sea, esa reunión fue fructífera porque ahí se plantearon turnos, horarios, días y cómo lograr que todos los sectores planificadamente puedan participar en la actividad económica con el mayor cuidado. Pero además se dijeron inconvenientes. Miren, hay dificultades a los empleados en la zona de Valencia, sobre todo en la zona industrial de Valencia y en algunos otros estados, para trasladarse aún con el carnet, porque el Ejecutivo ha indicado que no hace falta el salvoconducto. Sí. El salvoconducto, lo había dicho la vicepresidenta, era muy complicado entregarlo en esta oportunidad, y que las empresas hicieran su credencial, hicieran su propio salvoconducto para el tránsito a los sectores prioritarios. Tomás, disculpa la interrupción. Vamos a hacer una pausa. Cuando tú dices que el país está abastecido, estás hablando de un milagro en medio de tantas limitaciones, incluyendo el tema del combustible, que es una realidad más aguda en algunas regiones. Yo quiero que al regreso hablemos de la perspectiva país desde una visión responsable como te caracteriza. ¿A qué me refiero? ¿Puede Venezuela ir hacia adelante, no solo por el tema de la pandemia y de los problemas económicos que ya traía, sino además porque políticamente, y es mi pregunta que le interesa a cualquier venezolano, se anuncian más presiones, hay sanciones, hay bloqueos? ¿Aún en ese marco Venezuela puede seguir adelante? Porque en el medio estamos nosotros, en el medio estamos los venezolanos, con la gente que quiere producir, que quiere prestar servicios, que hace un sacrificio y un acto heroico todos los días por llevar el pan, por llevar los servicios a todo aquel que en la mayoría posible lo pueda recibir. Entonces yo quiero tu análisis al respecto cuando regresemos, por favor. Amigos, Tomás Osías, regresaremos. Rápidamente, Tomás Osías, yo siempre digo que milagro es ver en este momento, oye, con los problemas del combustible, con tantos inconvenientes, una cebolla fresca, un tomate, una rama de perejil, un pimentón, productos que son perecederos, que tienen que ir del campo rápidamente a la mesa de los hogares venezolanos. Y sobre Venezuela, además de todos los problemas acumulados, pesan las sanciones. Y yo te preguntaba, en medio de la pujanza que hay en el país por ir hacia adelante, ¿es posible mejorar los índices económicos de Venezuela cuando existen las sanciones? Sí, fíjate que yo te comentaba la necesidad, pregunta anterior, de las reuniones de los sectores empresariales con el Ejecutivo, que los problemas hay que tratarlos conjuntamente entre ambas partes, y las soluciones también, porque son los sectores empresariales y los gremios los que tienen las soluciones y las indicaciones con la mejor buena voluntad para hacérsela al Ejecutivo. En cuanto al país y a tu pregunta actual, Venezuela tiene muchas dificultades porque tiene unas sanciones, tiene problemas económicos y está siendo cercada desde hace años
con un alicate que quiere terminar de cerrarse para, con el razonamiento específicamente de Estados Unidos, para lograr ciertos objetivos políticos que han señalado. Eso no ha dado, aparentemente no ha dado resultado, y las sanciones no han sido suficientes ni efectivas, en fin, no es el momento de analizarlas. Pero en medio de estas dificultades, Venezuela sí puede salir adelante. Y ese es el fondo de tu pregunta. Uh-huh. Se puede recuperar en el medio de la situación que tenemos al día de hoy, tanto de las sanciones como de la pandemia. ¿Cómo recuperarla? Pero de la pandemia se sale con la economía, con la producción nacional, no sin la economía. Por eso yo insistía tanto. La pandemia y con las sanciones y con las dificultades económicas existentes, porque es los sectores productivos los que le pueden producir el empleo, y si los sectores productivos manejan el empleo, le producen al país, le brindan a Venezuela el empleo, pues el empleo es lo que le va a dar el crecimiento a Venezuela, la posibilidad de un sueldo justo al venezolano y el manejarse en medio de las sanciones y en medio de las dificultades, tanto de la pandemia como de las circunstancias económicas de estrangulamiento que Venezuela vive. ¿Y el empleo por qué? Porque el empleo es la única alternativa que tiene el sector público, que no puede ya pagarle a los empleados, que no tiene dinero para pagarle a los empleados públicos, que no existe la posibilidad. Qué broma que está echando lavativa, como se dice popularmente, la comunicación. Vamos a tratar de retomar a Tomás Socías. Cuando se presenta la falla, yo siempre espero un poquito a ver si se retoma, si se recupera. Qué interesante lo que está diciendo Tomás Socías, amigos, porque ese es el elemento esencial de análisis en este momento cuando vemos el futuro. Venezuela tiene dos grandes problemas, entre otros, pandemia, sanciones, cómo reactivar el aparato productivo en medio de estos círculos viciosos. Y dice Tomás Socías, Venezuela sí puede salir adelante en medio de la pandemia y las sanciones, pero a través de la economía, a través de la economía, en la medida en que se hagan más fuertes los sectores productivos para que puedan mantener y mejorar las condiciones del empleo. Se estaba refiriendo justo en el momento de la interrupción de la comunicación a las limitaciones que tiene el propio Estado para cumplirle a su nómina, a los trabajadores públicos. Tomás, me informan que de nuevo estás allí. Retoma el análisis, por favor. ¿Me escuchas? Sí, te estaba señalando algo. Sí, pasó, bueno. Sí. Adelante. Sí, yo te escucho perfectamente. Adelante, también a ti. Ok. Yo te estaba diciendo que que es necesario estas medidas. No controlar precios, porque no son precios en el momento, son que no haya. Qué lástima que hay problemas en la comunicación. Interesantísimo el análisis de Tomás Socías López. Iba a hablar de los precios. Bueno, yo repito, señores, este caballero que están escuchando aquí, además de ser analista económico y político, es asesor de empresas. Fue presidente de Cavidea, la Cámara Venezolana de la Industria de los Alimentos, durante 20 años. Fue ministro de Industria y Comercio. Fue presidente de la Cámara Farmacéutica. Fue representante de Venezuela ante la Corporación Andina de Fomento. Y sus análisis suelen ser muy objetivos. ¿Lo tenemos de nuevo? Sus análisis suelen ser muy objetivos, muy responsables, muy, muy conscientes, muy realistas. Yo quiero retomar un poco
Sí, bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Pronto lo retomaremos, porque ha sido un análisis muy interesante. Me quedo con esa frase. Venezuela sí puede sacar adelante el país en medio de la pandemia y las sanciones, centrando su foco en la economía, con los sectores productivos, para que sean más fuertes, que sientan más incentivos, más apoyo. Amigos, vamos a regresar. Manténganse allí, por favor.